las preguntas más frecuentes que nos realizamos como tutores de un animal de compañía es qué tipo de alimento es el correcto. Para ello, la médico veterinario Carolina Murguía nos comparte sobre este tema para tener un mayor conocimiento sobre este requerimiento de nuestras mascotas. Doctora, ¿cuál es la importancia del alimento para nuestras mascotas? Mira, al final es como con nosotros en los humanos. El alimento, si es de calidad, completo y balanceado, que aquí es lo importante, las mascotas, también va a representar una buena salud y una buena calidad de vida en ellos. ¿Y a qué me refiero en una buena calidad de vida? Pues de que van a tener una buena digestión, van a tener una piel y pelaje saludables, un sistema inmunológico fortalecido, una buena actividad. Entonces, si nosotros a nuestros perros les damos un alimento de calidad que contenga todos los nutrientes y en la proporción que le deben de tocar, pues bueno, va a ser un perro, te digo, con mucha calidad de vida. ¿Cómo escoger un buen alimento para nuestras mascotas? ¿En qué nos tenemos que fijar? Lo principal que nos tenemos que fijar es para qué etapa de vida está nuestro perro. Si es cachorro, si es adulto. Si este adulto tiene alguna particularidad, hablando, por ejemplo, que sea un perro que tiene algún problema de peso o algún problema de una alergia alimenticia. Si en el caso de que no tenga ninguna particularidad médica, bueno, nos debemos de fijar en un alimento, y va de nuevo, que sea completo, balanceado y obviamente que tenga una buena calidad. ¿Cómo podemos identificar un producto de una manera rápida? Que es de buena calidad por la lista de ingredientes. Los primeros 5 ingredientes que contienen en la lista los alimentos son los de mayor proporción en la croqueta. Entonces, y aquí retomo un poquito respecto a que los perros se les llama carnívoros facultativos. ¿Y a qué se les llama esto? Que principalmente y su nutrición debe de ser basada en carne, pero obtienen nutrientes de frutas, verduras, cereales. Sin embargo, te digo, y hago mucho hincapié, el principal aporte debe ser una proteína de origen animal. Podemos darle un alimento de calidad y una buena inclusión de nutrientes a nuestro perro. No sé, la parte de que estamos ahorita platicando de Full Life, sí, me gustaría compartirte algo interesante y una propuesta que tenemos en este alimento, que son los fitonutrientes. Estos fitonutrientes, como bien comentabas, además de que sea un alimento completo y balanceado, que es algo de importancia en el tutor, estos fitonutrientes nos van a ayudar como un extra a la salud de nuestras mascotas.